Estamos con Nadia París. Llevan adelante hace muchísimo tiempo el proyecto Radio Zona Libre, conocida fundamentalmente por el trabajo de memoria y reconstrucción respecto al caso de Luciano Arruga, y por otro lado también porque han transmitido juicios, como por ejemplo el caso de Pablo Vera, bueno, todo lo que tiene que ver con el gatillo fácil que en la Patagonia existe hace muchísimo tiempo. Está el caso también de un taxista desaparecido en Allen, que pareciera disolverse en el viento, ¿no? Carlos Paineville, sí. Está toda la familia hace un montón de tiempo esperando ahí respuestas de qué es lo que sucedió. Está en un caso en el que se entrecruza todo, ¿no? Desde el desprecio a los sectores más humildes hasta la mirada de la complicidad entre fuerzas del Estado y el narcomenudeo. Todo ese cúmulo de trabajo testimoniales que están llevando adelante y lo siguen ahora de una manera más documentada en términos sistemáticos con respecto a los juicios que se están desarrollando en Neuquén. Quisiera me des un detalle técnico para las y los que no viven en Neuquén y están viendo el programa. Técnicamente, ¿qué se está juzgando? ¿Qué tramo de los juicios son? Como para entender a la mirada por ahí es un poco más burocrática, pero técnicamente sería importante. ¿Qué es lo que se está juzgando ahora en Neuquén? Bueno, este tramo son causas históricas, la gran mayoría. Pocas de estas son nuevas denuncias que han surgido. Hay una realidad que venimos denunciando quienes somos familiares de algunas de las víctimas de este tramo, que contaba con mucha prueba en contra de policías, tanto neuquinos como federales, como rionegrinos, y lamentablemente desde el Poder Judicial y desde el Poder Político se ha sostenido durante más de 14, 15 años de instrucción de estas causas una garantía de impunidad para las policías que bueno, que como bien comentabas vos, quienes militamos en la denuncia de la represión estatal y la condena a la represión estatal, entendemos que las policías hoy son las que manejan la calle y muchos de estos negociados que sostienen los poderes políticos en el mundo, no solo acá. Entendemos que por eso se retrasó tanto esta causa y es como el último juicio que se espera acá en la región, por más de que habrían mucho más para juzgar, pero que no ha tenido, inclusive los crímenes, la AAA, está abierta la causa, pero no ha tenido impulso desde hace muchos años. Es previo al golpe y no se juzgó todavía. Es previo, pero está completamente vinculado, porque hoy, bueno, en ¿no? este mismo momento se acaba de juzgar los crímenes de la AAA en Bahía Blanca, donde se juzgó y se condenó el crimen de Guatus Ilieruelo, que fue asesinado por la patota de Remustetu en la Universidad Nacional del Sur, patota que fue la que gestó la AAA acá en Neuquén Capital y que fue la misma que trajo a la Universidad de Comahue cuando llevó a cabo esa intervención. Gran parte de lo que se está juzgando hoy es un grupo de la Universidad Nacional de Comahue, muchas de ellas de trabajo social, que fueron señaladas y perseguidas durante la gestión de Remustetu para después ser secuestradas, torturadas, violadas y desaparecidas, muchas de ellas. Otra gran parte es el grupo Génesis de Teatro, que también estaba vinculado con muchas compañeras como Alicia Pifarré, militante del PRT, y bueno, y después lo que se denominó el operativo Cutralcó, que fue la razia los días 14 y 15, desde el 12 al 15 de junio en Cutralcó y Plaza Huíncul, bueno, a la gran mayoría de los compañeros militantes del PRTR. Eso es el cúmulo de las causas que tienen todas una conexión justamente por la afinidad o la cercanía a militantes del PRTR, todos los secuestros. Y algo histórico que se está gestando en este juicio también es el avance de las denuncias por abuso sexual, claro, para que sean considerados una tortura aparte, no dentro del conjunto de las torturas, con fines diferentes a lo que puede tener la aplicación de la picana o los golpes. El Tigre Acosta ahora tuvo
Ayer fue justamente la condena que se dio por primera vez en el marco de estos crímenes, que es un desglose de la causa ESMA, donde se avanzó y se juzgó exclusivamente abusos sexuales contra compañeras, y justamente se consiguió esa condena, así que esperamos que por los casos de Dora Seguel, de Argentina y Seguel y de Alicia Villaverde acá en Neuquén también se logre la condena por el abuso sexual, porque bueno, han venido a declarar este juicio expertas, más allá del testimonio de las propias víctimas, que es clarísimo hacia dónde apuntaron en el quiebre de sus subjetividades con el abuso sexual, en el realmente quebrarlas como seres humanos, más allá del quiebre que ya venían sufriendo todos como militantes con la brutalidad de las torturas a las que eran sometidos. Así que bueno, esa es otra de las características que me parece que no se puede dejar de mencionar de este tramo de Escuelita 7, porque esto es algo que ya se había intentado previamente y los jueces no lo habían admitido con la excusa de que no habían venido investigados desde instrucción como abuso sexual estos crímenes, así que ahora no tendrían mucha más maniobra para no condenar. Vamos a hacer un corte, vamos y venimos en esta emisión del programa, en esta tarde increíble que nos está acompañando, casi sin ruido, así que vamos a aprovecharla. Y bueno, quiero en el otro bloque que hablemos un poco de la historia personal, ¿no? Cuando estuvieron declarando ahí con el apellido París, y me cuentes qué pasó con eso, pues también es una historia que atraviesa mucho de lo que hoy también se vive ustedes con ese legado de memoria, que también están armando estos proyectos. De algún lado viene todo esto, ¿verdad? Nosotros vamos rápidamente un corte acá a nuestro programa y ya seguimos en esta charla con Nadia y los compañeros de Radio Zona Libre, hablando de los juicios por la memoria en Neuquén, las condenas, y también algo que nos impacta y queremos acompañar y difundir, que es la documentación, ¿no? Como hecho histórico y político, para que quede guardado en la memoria audiovisual. Ya venimos. A un mes del fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara, nuestra organización se moviliza en Capital, como lo ha hecho también en toda la provincia, un reclamo de justicia que trascendió los límites de Neuquén y que nuestra organización a nivel nacional, CETERA, llevó a cada una de las escuelas, porque decimos que la escuela no es un lugar para morir, porque decimos que la escuela es el lugar donde soñamos, donde los maestros y las maestras pensamos junto a las comunidades que otro futuro es posible. Entonces no hay posibilidad de resignar una lucha que tiene que ver con un pedido de justicia para que en la provincia de Neuquén la muerte de la compañera Mónica Jara, pero también de Mariano y de Nicolás, no quede impune. Por eso volvemos a decir que exigimos la renuncia de la ministra de Educación y del ministro de Infraestructura, y que decimos que ATEN va a seguir reclamando en las calles, va a seguir reclamando en las aulas y va a seguir exigiendo justicia hasta que la familia de Mónica y hasta que toda la comunidad educativa entienda que en parte se repara esta situación que, como siempre decimos, no fue un accidente sino desidia del Estado. Tomar como mujeres.
frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Es algo que estamos pudiendo ver reflejado también en el testimonio que están llevando adelante en los juicios, donde pueden hablar de que ellos pertenecían a estas organizaciones revolucionarias, de todo el proceso histórico que ellos vivieron. Para la mayoría de los compañeros que fueron víctimas, están entre los 22 y 24 años, inclusive Dora Seguel, que es la compañera que lleva la bandera del PRT desde el primer juicio. Dora tenía 16 años cuando fue secuestrada junto con sus hermanas Arlén y Argentina Seguel. Así que creo que es re linda la tarea que nos toca en el medio de estos juicios que son horribles, que ya conocemos algunos en forma más cercana y otros por el testimonio que han dado los organismos y los sobrevivientes a lo largo de los años, los métodos criminales que tuvo el Estado para llevar a cabo este genocidio son horrorosos, pero bueno, también vemos que dentro de los propios procesos de los juicios se dan procesos de reconstrucción histórica, de verdad, de justicia, de entender qué pensaban o qué sentían las compañeras y los compañeros que pertenecieron a organizaciones revolucionarias y que creían que de esa forma iban a cambiar el mundo, y que tenían que hacer esos esfuerzos en los contextos políticos de aumento de violencia política que se estaba viviendo. Hoy nos toca la tarea de estar trabajando en esos juicios. A través de un trabajo colectivo. Nosotros, más allá de que... Eso te iba a preguntar, la radio es, el nombre sigue siendo... Radio Zona Libre, y el proyecto tiene... Es el equipo de comunicación transmedia que conformamos tres medios diferentes, alternativos, populares y comunitarios. En uno es el Zumbido, que tiene una militancia activa en la Red Nacional de Medios Alternativos y que tienen su espacio ahí, y que todas las semanas tenemos la nota escrita por parte de este medio. Después, Juicio Escuelita, que es un medio creado en torno a estos juicios por compañeras y compañeros que hicieron la documentación desde el segundo juicio a los genocidas. También aporta la fotografía y el material audiovisual que solemos generar o que se genera y que publicamos. Y nosotros, como Radio Zona Libre, estamos también tratando de retratar la cotidianidad dentro y fuera de las audiencias, y entrevistando a los protagonistas que todas las semanas, todos los miércoles desde diciembre del año pasado, se están llevando a cabo estos juicios. Y bueno, hemos tratado de no faltar ni a ninguna audiencia para poder hacer lo que venimos haciendo ya y también colectivamente en otros juicios, que es acompañarlos desde el principio. Realmente entendemos que son un espacio de militancia y que no nos ha ido bien cada vez que llegamos nada más que a los aplausos finales o a los abucheos en las sentencias, y por eso, más allá de que nos encanta poder estar realizando esta tarea de documentación y de difusión de la verdad histórica, sobre todo valoramos la fuerza que van generando día a día los protagonistas, los sobrevivientes, víctimas de los delitos que se están juzgando, pero realmente sobrevivientes que están yendo no a humillarse ni a pedir a los jueces que tengan algún beneficio hacia ellos, sino a exigirle al Estado, después de 45 años, que estos crímenes deben ser juzgados y condenados. Ninguna de las víctimas pasa por esos tribunales diciendo
con solo hecho de que el Estado me escuche declarar, yo me siento satisfecha o satisfecho. Las víctimas esperan condenas, aunque sean estos viejitos que han tenido, muchos de ellos que no llegaron a juicio, impunidad biológica. Y por eso, bueno, creemos que con nuestra tarea comunicativa y la presión cotidiana que hacemos para que cada vez se puedan ser más públicos estos juicios, también aportamos un granito de arena en construir sentencias más justas y más ajustadas a la verdad, claro, histórica. Nadia, ¿qué pasó cuando ahí estás reconstruyendo toda esa historia y no, aparece tu viejo, tu tío, tu familia, tu historia personal, la militancia, todo lo que venía? Encima, en un momento en el que también apareció la película de Luciano, ustedes también aparecen en la película de Luciano, que fue emitida por Encuentro y tuvo una repercusión muy alta. Yo pensaba en eso cuando me mensajé y me decía, está la película, está esto, digo, todas las cosas están pasando, y después ver la declaración, ¿no? El apellido París ahí entre los que iban a declarar y todo lo que sucedió. Contanos un poco, como para empezar a entender qué es esa reconstrucción que también están haciendo ustedes desde la familia, ¿no? Sí, la verdad que fue difícil, como que este trabajo que nos propusimos, que ya habíamos charlado previamente con las compañeras y los compañeros que conformamos este equipo de comunicación, al principio del juicio fue muy, muy difícil trabajar, porque creía que tengo una experiencia de tantos años de acompañar a familiares que han sido víctimas de la represión del Estado, en estos procesos judiciales que muchas veces no contienen por ningún lugar, y bueno, y entendía que es eso, que mi papá y mi tío iban a dar cuenta, iban a desnudar frente al Estado parte de un sufrimiento de más de 45 años que sin lugar a dudas tiene que ver mucho con mi familia, con mi militancia y con la historia de, bueno, de todos, de mis primos, de mi hermana. Todos creo que hemos sido trazados por los sufrimientos que la propia familia fue contando a lo largo del tiempo. Quizás a mí me tocó una parte de menos shock, porque ya hacía muchos años que vengo acompañando en este proceso al tío Eduardo. Yo inclusive pude estar cuando él declaró por primera vez frente a la fiscalía acompañándolo, entonces no escuché nada nuevo en el juicio de lo que ya venía escuchando hacía más de 12 años, que 13 años que el tío había declarado en instrucción. Pero sí, porque lo conozco y lo reconozco y lo vengo viendo en otros procesos, entiendo que esa instancia del juicio tiene una cuestión reparatoria hacia los sobrevivientes, que es parte de la historia que se ha contado poco, la historia de los ex detenidos desaparecidos como eso, como luchadores que realmente en algún momento se dedicaron con todo su cuerpo y su alma a la militancia, sabiendo de que el enemigo podía llegar a hacerles mucho daño, nunca tanto como lo que sufrieron, pero bueno, yo le tengo mucho respeto a toda esa generación de sobrevivientes, de Cachito Fugman, de Nilda Eloy, aprendimos mucho de esto, entonces creo que lo viví tratando de ser un sostén de mi tío y de mi viejo, una contención que más que de otra manera, que bueno, que por ahí me toca vivirlo cuando estoy en el trabajo de documentación. ¿Ellos dos por qué declaran? Porque mi tío es secuestrado en esta razia el 9 de junio de su laburo acá en el Banco Los Andes de Neuquén, y a partir de ese momento mi viejo empieza una búsqueda desesperada, donde, bueno, yo no lo había escuchado tan fuertemente como lo escucha en el juicio, el sufrimiento de la madre, de mi papá hablando del sufrimiento de su madre, cuando él llegaba todos los días y no podía darle respuesta de dónde estaba su hijo. ¿Eso fue en el...? En el 1976. En 76, claro, cuando sí. arranca la maquinaria con el golpe. Y en el mes de junio, donde acá fue el periodo más crudo de secuestros y de represión en el Alto Valle, por lo menos.
Y bueno, después, bueno, eso, mi papá moviendo cielo y tierra con amigos de mi tío, vecinos, compañeros de trabajo, yendo a declarar en ese momento, presentando habeas corpus en el medio de la dictadura, denunciando, reconociendo a los policías que participaron del secuestro, policía Enerio Huircaín, que hoy está sentado en el banquillo, pero que mantiene un poder importantísimo con las empresas de seguridad y limpieza que maneja y que prestaron servicios tanto a la provincia de Río Negro como a la de Neuquén. Y bueno, ellos tuvieron ese valor en ese momento. Mi viejo lo fue, en algún momento lo liberan en cercanías en Pedro Luro a mi tío, después de más de 2 semanas de secuestro en el quinto cuerpo del ejército con sesiones de tortura, con un traslado en avión, y bueno, lo liberan en la ruta junto a Nora Rivera y a Darío Altomaro, y mi viejo con el abogado que lo acompañaba, que era Quito Salgado, otro amigo al cual mi familia le está muy agradecida, fueron a buscarlos ahí a Pedro Luro, a mi tío, y lo trajeron de regreso junto con Nora y con Darío en el coche. Y yo qué sé, el relato es una película de terror para todos. Escucharlo yo ahora de la voz de Nora, de otros testigos de la familia, realmente no hace más que reavivar esta necesidad de la lucha por la justicia, por lo menos por la justicia que podemos construir hoy, que no es poco si recién hoy podemos hablar todos en conjunto con mi familia de lo que le pasó a mi tío. En el marco del paro provincial votado en todas las asambleas de la provincia de Neuquén, de las 22 seccionales, el paro del día de hoy en conmemoración por el fallecimiento de la compañera Mónica Jara en la escuela de Aguada San Roque. En el día de hoy hicimos un acto conmemorando y recordando a la compañera en la escuela 144 en Aguada San Roque, y hoy por la tarde nuevamente estamos marchando en las calles del centro de Neuquén exigiéndole al gobernador Gutiérrez y a la ministra Storioni y a todos los responsables de esta tragedia que decimos nuevamente que fue evitable, que pedimos la renuncia de la ministra Storioni y también del subsecretario de Obras Públicas. Y también somos parte querellante en la justicia junto a la familia de Mónica y de Mariano Spinelli para buscar justicia sobre lo que sucedió en Aguada San Roque. Uno lo ve tan serio al Poder Judicial neuquino, ¿no? Cuando viste que ahora están en temas de cargos, que están en cargos electivos, defensores, todo, y vos decís, son de terror las cosas que han avalado, ¿no? Porque yo recuerdo eso, ¿no? Cuando dijeron, encontramos la pata local de la RAM. Y eran Nadia y Fermín y les reventaron la casa, hicieron un allanamiento, claro, también estaban parados por toda esta maquinaria terrorífica de Bullrich, ¿no? Que siempre me queda eso, con esto te dejo tranquila, ¿no? Es la única que nunca espió Macri, ¿no? Mire, Macri espía a todo el mundo porque es su modus operandi histórico, su familia, ¿no? La única que nadie espía es ella, ¿no? Y
viene eso desde esa supuesta participación dentro de Montoneros, ¿no? Yo creo que es así, y que además de personajes siniestros como ella, de los que hay que preocuparse porque se mantienen vigentes en la política, hay que también preocuparse por estos personajes siniestros del Poder Judicial que se mantienen vigentes también, como José Jerez, como el juez Villanueva, gente que hoy sigue, Greca en Roca, en Fisquemenuco, que sigue desarrollando sus tareas, Otranto, Geral, se me vienen a la cabeza, claro, toda esa gente. No, qué bueno que los nombrás, ¿no? Yo dictando sentencia y juzgando. Decías Villanueva y Greca. Y Greca en Roca, en Fisquem, que bueno, que inclusive llevó a juicio, dentro de poquito se está por hacer el juicio contra las compañeras estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Río Negro. Y bueno, o sea, es parte de esa semilla que se mantiene vigente, los avances de los procesos también, llegar a elevarlos a juicio contra los Lamián, que continúan recuperando territorio en la Afken Huincul-Mapu, siguen vigentes, y bueno, y entendemos que a la espera de que este nanofascista que existe en parte del corazón de los argentinos se levante, y bueno, entendemos que tanto las herramientas de poner el cuerpo en la calle como de tener estos mecanismos de comunicación, de generar nuestros propios medios, son parte de la defensa que tenemos que generar, y bueno, y también de la denuncia permanente que tenemos que sostener. Espiar, espían todo también, ¿no? Nadia, mil gracias. Nosotros vamos a cerrar este programa, y bueno, los que quieran seguir, hay un YouTube, un streaming, ¿qué nos puede contar? Sí, las notas y los vivos los sacamos por el canal de YouTube de Juicio Escuelita, y después pueden consultar las redes del Zumbido NQN y el Facebook de Radio Zona Libre. El Facebook, que ahí hace la transmisión de la radio en la previa y también, o cargas el material. Hacemos un poco de transmisión y hacemos como la jornada en fotos, muchas fotos por ahí no de muy buena calidad, uh-huh, pero que bueno, tratamos de documentar para que también les queden a los sobrevivientes, a las víctimas, a sus familias, el relato de la jornada, el relato fotográfico. Genial, gracias Nadia. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.